Sí, yo creo que es el debut soñado que teníamos en Liga, empezar ganando, que era muy importante para nosotras. Era una salida muy difícil, yo creo que es de las salidas más difíciles que puede haber en la Liga, y ganar esa batalla es muy importante para el equipo. Fue una jugada que empezó en un saque de banda, yo basculé un poquito hacia el centro y Carla recibió el balón y tal y como vi que estaba perfilada, le dije de cara y le pegué con todo el alma, la verdad. Fue una locura. Un orgullo, porque es algo que no me esperaba, la verdad, y es de agradecer que mis compañeras y que el cuerpo técnico depositen esa confianza en mí. Un partido que puede estar muy marcado por los contraataques que puedan realizar ellas, porque tienen una delantera bastante rápida. Y bueno, nosotras sabemos cómo combatir su juego, sabemos cómo puede ser nuestro juego, y salir con todo a ganar esos 3 puntos. Supone alegría, pero también con la cosilla de si vamos a poder tener a la afición o no por el tema del COVID, pero bueno, hay que cumplir protocolos y ser responsables con lo que nos mandan, que al final la salud siempre es lo primero. Sí, nosotras sabemos que contamos con su apoyo, que es muy importante para nosotras, pero bueno, que va a haber que esperar y lo bueno siempre se hace esperar. Yo creo que el trabajo con el cuerpo técnico está siendo muy bueno. Con la gente que ha venido nueva este año, yo creo que se está haciendo un grupo de trabajo bastante bueno.